Déu us guard. Avui és últim dilluns de mes i la meditació es transforma en concert. Últim dilluns de mes, concert. Com sempre, aquest matí, aquí a l'hospital, a la parròquia Hospital de Campanya de Santa Anna, hem compartit la taula de la fraternitat, aquests 125 esmorzars i després també dinars calents, donant la bossa de menjar, i acollim el sense sostre i també acollim les persones que tenen inquietud, que volen entrar a fer una estona de reflexió, i també acollim artistes que sabem que en aquest temps de pandèmia han estat especialment, doncs, en una situació dura, perquè han quedat suspesos els concerts en viu, la música en viu, que ara sembla que va reprenent. I per això ens alegra molt avui poder donar una oportunitat a aquest gran artista. Ell va néixer a Santiago de Cuba el 1980. Va començar els estudis acadèmics de guitarra amb 7 anys. I després de 15 anys de carrera, als 22 es va graduar a l'Institut Superior, Instituto Superior de Arte de La Habana. És guitarrista, concertista i compositor. Ha composat música per pel·lícules i documentals. Ha actuat a les principals sales, com la Sala de Concerts Dolores i el Teatro Heredia de Santiago de Cuba i a la Gran Sala Carlos Marx de La Habana. Ha actuat com a artista invitat amb grans artistes com Chucho Valdés, com Omar Aportuondo, i va actuar de taloner de Company Segundo. Fa 4 anys que és un català adoptat a Palamós. Amb tots vosaltres, Rodney Omar. Buenas tardes. Bueno, son las cosas que pasan a veces en vivo. Estoy muy, muy nervioso, estoy. Se me nota. Pero bueno, pero estoy muy feliz y muy contento. Y ya, como bien decía el padre, me llamo Rodney Omar, vengo de Cuba, Santiago de Cuba. Y bueno, y esta primera obra de mi autoría se titula 14 días. A continuación le haré otra que se titula Ángeles X. Thank you.
Ya estoy entrando más en calorcito. Dicen que después de la primera, ya viene la segunda y ya viene la tercera. Bueno, la tercera obra, bueno, yo la compuse para la hija de un amigo mío, allá en Santiago de Cuba. Pero al final es para todos. Se llama Etapas, como todos en la vida, ¿no? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, procreamos y después nos vamos a descansar en paz. Y nada mejor dicho que en la casa de Dios. Bueno, vamos a hacer la obra Etapas y espero que les guste. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, y Etapas. Ahora haré otra que se la compuse a un ser muy querido,
y se titula Ser eso. Muchas gracias. Ser eso. Bueno, ahora voy a cambiar un poco la temática y haré otra obra de mi autoría que se titula En tres pasos.
Poco paso, un poco rápido, ¿eh? Pero bueno, después vamos un poquitico lento y ahí vamos. En tres pasos, bueno, seguimos con otra obra muy bonita que también compuse. Y yo todavía no tengo hijos, pero sí, tengo mis hijos que son mis obras, mi esposa, y bueno, y ya lo tendré. Algún día lo tendré. Y entonces se llama A mi hijo. Thank you.
Por lo que veo, les gusta todos los géneros musicales, ¿eh? ¿Sí? Vale. Se me ocurre hacer algo como un blues. Muy tranquilo. Vale, pues. Este se titula Triste Oeste. Pero ya que estamos así tan contentos, ya aprovecho y hago la segunda parte. ¿A que sí? Mole, perfecto. La segunda parte se llama Country Corriente. ¿Vale? Vale. Vamos allá, vamos a ver qué pasa. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y a Parroquia Santa Ana. No sabéis, aquí lo que estoy haciendo es afinando la sexta cuerda a la cuarta cuerda. Y se le dice sexta en re.
Thank you.
le ha gustado, ¿no? Madre mía. Pues seguimos. Ahora voy más tranquilo, ahora una suavecita, suavecita. Esta se titula Lago Escondido. Y ahora continúo con otra que se titula Céfiro, con C. ¿Sabéis lo que es el Céfiro? Los vientos del noroeste al suroeste. Es el Céfiro, con C. Vamos allá. Thank you.
una obra que la compuse, bueno, al principio de mi carrera, y es como un juego de escalas. La escala de mi mayor le contesta a la escala de la mayor. Exactamente. Entonces, bueno, el título nunca le he llamado un título, siempre le he puesto Juegos de Escalas, el nombre de la obra, un juego de escalas. Y bueno, y continuamos con otra que se titula, es un nombre un poco cómico, ¿no? Porque no lo puse yo. No. Oye. Vale. Que se titula De eso se trata. Y yo, hostia. Bueno, así le puse el nombre y yo lo dejé así. De eso se trata. Bueno, continúo. ¿Quieres algo más rápido o algo más suavecito? Qué majos son ustedes, los amo. Yo los amo a ustedes. A ustedes. Yo los aplauso a ustedes. Se lo merecen, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un regalo. O sea, no uno, varios. Pero esto es de, ya voy a mi raíz, a mi Cuba bella y hermosa, con una obra que se titula Guajira. La música guajira es la música tradicional de mi país. La música de la guajira nace el son, la guaracha, bueno,
y etcétera, etcétera, etcétera. Y esta se llama Guajira. Y entonces, aprovecho, ya que vamos ahora por este estilo, y yo en Cuba estuve trabajando en una hermosa sala de conciertos que tengo entendido que antes era una escuela de monjas, y monjes, y bueno, y la han convertido a principios del siglo XX en un gran teatro, es más importante de mi país y sobre todo en Santiago de Cuba, en mi tierra, que se llama Dolores, Sala de Concierto Dolores. Y yo le hice una obra, le dediqué una obra y ahí yo estuve trabajando 8 meses. Se considera la mejor sala de concierto acústica. Es increíble. Y es donde está el órgano más grande de Cuba. Me da orgullo haber estado ahí por 8 años. Pues, Dolores. Thank you.
Vale, Dolores, ¿se escucha? Sí. Y bueno, y después hice, he hecho tantas que ahora se me olvida, Madre mía, mi memoria. Vale, le voy a hacer una que no hago hace mucho tiempo y me encanta porque fue... Esa imagen nunca se me va a borrar. En el malecón de La Habana, la puesta del sol, entraba un barco, los niños estaban bañando, pasa uno de mis amigos, me deja la guitarra y me salió una obra. Y le puse a esa obra, le puse Nostalgia de La Habana. El por qué la nostalgia de La Habana ya no era La Habana, como contaba Miss Abby, ya todo ha cambiado. Solo quedan fotos y recuerdos. Ya La Habana de esa época se acabó. Y por eso fue que me inspiré y le puse ese nombre, Nostalgia de La Habana. Thank you.
Es una pena, ¿no? Que ya tenga que partir. Pero me voy con el corazón muy feliz. Y muchas gracias. Venga. Espero volver. Muchas gracias, Rodney y Omar. ¿Cuántos años de ejercicio para tocar la guitarra así? Y cuánta fantasía y cuánto amor en el corazón. Gracias, de verdad. Te deseamos lo mejor. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias. Moltes gràcies. Dilluns que ve és festa, dilluns de Pasqua, Mona Xai. Tornarem el 12 d'abril, dilluns, amb una nova etapa, amb uns episodis molt interessants. Són originals els teus desitjos? Bona Pasqua! Ens posarem a la sortida perquè pugueu saludar l'artista.